Maracayeros sobreviven entre aguas negras. 48 viviendas afectadas por colapso de cloacas. Habitantes de la comunidad del Trébol, en la ciudad de Maracay, alzaron su voz de protesta para exigir una vida digna ante la situación que viven a diario con las aguas negras en sus apartamentos. Tenemos ya 5 meses con este problema, ¿verdad? Que nos está afectando a nivel de salud, porque tenemos personas con problemas asmáticos, problemas respiratorios, así como también está presentándose que se están dañando infraestructuras internas en los apartamentos. De aquel lado del edificio 12 tiene sobresaturación del terreno con las moléculas de agua que tienden a poner más pesada la tierra y bajan debilitando las bases. Esto es muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Los vecinos aseguran que unos ingenieros de la alcaldía de Girardot fueron hace 2 meses y prometieron arreglar el problema, y la situación está peor, pues ahora afecta también a las comunidades aledañas. Aquí vinieron unos ingenieros que supuestamente en agosto esto iba a estar listo, ya se perdieron, no han venido más. Las casas, los bloques, los niños, habemos niños ya con problemas de salud, ¿me entiendes? Que es lo que no tiene loco, esta cuestión no tiene loco. La mala administración del régimen de Nicolás Maduro ha causado el colapso de los servicios públicos y ha convertido la vida de los venezolanos en una tragedia.